últimas décadas los procesos de desigualdad social, educativa, cultural, económica en nuestro continente, ¿no? Y esto potencia de alguna manera esta subalternidad, y donde en el sistema educativo argentino perviven las desigualdades educativas. Y estas desigualdades educativas hacen que una de las cuestiones que queremos resaltar es que la educación secundaria común no garantiza, en líneas generales, el derecho a la educación de una parte significativa de los adolescentes de nuestro país, adolescentes por lo general pertenecientes a las capas populares, y que en muchos casos estos adolescentes son los que van a formar parte de la población de los centros educativos de nivel secundario de la modalidad. Entonces, aquí presentado uno de los ejes, ¿no?, donde se apoya y se desarrolla la investigación. La segunda cuestión tiene que ver, como nosotros ya adelantábamos en el título de la investigación, ponemos el foco en la democratización de la educación, es decir, ¿qué hacen algunas instituciones educativas para democratizar la educación? Entonces, esto nos da lugar a reconocer en el interior de estas instituciones educativas, de los CENS y de otras instituciones de la modalidad, que en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, lo que intentan es desarrollar prácticas y estrategias para la democratización de la educación. Y esto lo podemos ver en dos planos, un plano histórico, porque sabemos que históricamente la presencia de tradiciones político-educativas y pedagógicas inscriptas en el campo de la EDJA que han promovido procesos destinados a lograr mayores grados de justicia en el terreno educativo. Y aquí, ¿cómo no mencionar, por sobre todo, al marco político y pedagógico de la educación popular latinoamericana, que siempre ha avanzado y ha aportado en esta línea, y que nos brinda concepciones de reconocimiento al papel sociohistórico y a las condiciones de vida de los sectores populares, como también nos permite la identificación y el compromiso con sus intereses y sus luchas? Entonces, esto es algo que viene históricamente en el interior de la modalidad. Y por otro lado, hablábamos de dos planos, este es un plano histórico, y por otro lado, en la actualidad, además de que continúa el aporte de la educación popular a la modalidad, nosotros vemos que existen un conjunto de investigaciones, de reflexiones y de debates que dan cuenta de la presencia de prácticas asociadas a la democratización de la educación, que en general lo que hacen es enfrentar las variadas formas de vulneración de los derechos de la educación que padecen los estudiantes y las estudiantes de sectores populares, y en esta línea lo que hacen es promover experiencias de igualdad en los procesos educativos. Hay algo en lo que se mueve la investigación, como ya señalábamos, nos importa destacar la desigualdad del sistema educativo y de la sociedad en general, y en contrapartida entonces vamos a mirar con atención estos procesos que tienden a igualar condiciones educativas. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones para igualar condiciones educativas? Bueno, en general intentan a través de diversas maneras de potenciar el acceso, la permanencia y el egreso de jóvenes y adultos y adultas a los procesos de escolarización, y lo hacen fortaleciendo diversas propuestas alternativas, educativas, institucionales que allí se producen. Nosotros en la investigación que realizamos vemos tres ejes, por lo menos tres ejes, hay más, pero tres ejes que quisiéramos resaltar para señalar, bueno, por dónde van estas alternativas educativas. En líneas generales, estas propuestas alternativas contemplan, por un lado, la adhesión a perspectivas macrosociales, es decir, muchos de los actores institucionales de estos CENS lo que hacen es inscribirse en perspectivas macrosociales que tienen que ver con la idea de asegurar derechos sociales y educativos, promover procesos de ciudadanización, y en algunos casos también estas propuestas abarcan la posibilidad de impulsar movilizaciones en el espacio público derivadas de estos procesos de asegurar derechos y derivadas de estos procesos de ciudadanización. Es decir, no puede haber ciudadanización y derechos si no hay algo que potencie la posibilidad de movilizaciones en el espacio público.
La segunda cuestión, que también viene de distintas tradiciones, pero que se nota muchísimo en la actualidad, tiene que ver con el despliegue de nuevos marcos institucionales. ¿Y de qué se tratan estos nuevos marcos institucionales? De producir nuevos formatos institucionales que promuevan normas, contenidos y experiencias acordes a la situación y a las condiciones de vida del sujeto de la EDHA, que no es más que los jóvenes y adultos y adultas que pertenecen a los sectores populares. Así que ahí hay muchísima tela para cortar y esperamos desarrollarlo en otro momento, de qué se tratan estos nuevos formatos educativos. Y por último, nosotros decíamos en nuestra investigación que de lo que se trata es de pensar qué pasa con los jóvenes de sectores populares que vienen de procesos de discriminación y que en muchos casos estas instituciones lo que producen son formas de reconocimiento social que les permita alterar ese destino vital con el que vienen. Entonces, lo que nosotros vemos es con mucha, muy importante y con prácticas que intentan profundizar una dinámica que apunta a configurar nuevos procesos subjetivos. Y estos nuevos procesos subjetivos están inscritos en enfoques vinculados con el reconocimiento social, que no es más que la posibilidad de alterar estos destinos que parecieran que están ya sellados con sus marcas de la desigualdad social. Bueno, y ahí también hay muchísimo para pensar y analizar de lo que trabajan nuestros colegas, que seguramente algo se van a referir en la exposición que van a hacer. Y por último, nosotros vemos que en este conversatorio le damos importancia a la idea de territorio. ¿Por qué le damos importancia a la idea de territorio? Porque también en la investigación lo que vemos y lo que podemos destacar es la importancia que las instituciones de la EDHA o algunas instituciones de la EDHA le otorgan al territorio donde se hayan emplazadas, ¿no? La idea de territorio, ¿no? Como un marco comunitario, ¿no? Y con la importancia que adquieren los actores comunitarios que allí se hayan emplazado y donde el territorio adquiere un papel significativo en la micropolítica institucional. Lo que se puede observar es un trabajo de articulación, un trabajo de articulación que apuesta a construir una sociedad más solidaria, una sociedad donde la formación de los sujetos que participan de estas experiencias se le otorga importancia a la construcción de colectivos sociales, ¿no? Y acá la idea de construcción de colectivos sociales también está mirando una sociedad cada vez más individualista, por eso la importancia de la construcción de los colectivos sociales y de un tejido social democratizador. Entonces trabajan mancomunadamente a través de un conjunto de acciones en las que intentan ampliar demandas populares, es decir, que sean las instituciones y las organizaciones sociales las que aumenten las demandas populares hacia las instituciones educativas, abren espacios públicos, y estos espacios públicos muchas veces lo que hacen es acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes y adultas y adultos de los CENS, y en ese marco producen e intentan producir experiencias de ciudadanización. Por último, vale la pena destacar para nosotros que estas organizaciones territoriales recogen, recuperan muchas de las tradiciones de los sectores populares vinculadas a los caminos que han construido y que siguen construyendo a lo largo de la historia para lograr mayores grados de justicia en el terreno educativo. Es decir, no es algo que está sucediendo ahora, sino es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Podemos hablar desde el fin del siglo XIX hasta la actualidad, donde las distintas organizaciones sociales y también sindicales han construido experiencias para que los sectores populares puedan alcanzar mayores grados de justicia en el terreno educativo. Así que bueno, este es el marco general de la investigación. Ahora seguramente Rubén y Karina van a profundizar esto que estamos tratando. Gracias, Ana. Bueno, nosotros le pedimos a Rubén y a Karina que compartieran, digamos, sus experiencias desde la gestión de sus respectivos CENS,
alrededor de lo que fue el proceso, de lo que viene siendo, porque continúa el proceso de trabajo, de continuidad o discontinuidad pedagógica, depende cómo se lo mire, en el marco del ASPO primero, del DISPO después. Y puntualmente les pedimos que compartieran como algunas características básicas de su SENS para que pudiéramos tener un marco desde el cual comprender lo que ellos estaban planteando y también que de alguna manera nos plantearan las experiencias que se fueron desarrollando, los interrogantes que quedan abiertos, las problemáticas que enfrentaron, los logros o los aciertos que de alguna manera, las producciones que se pudieron lograr, de una manera bastante abierta. Así que, bueno, vamos a pedirle a Karina García. ¿Dónde estás, Karina? ¿Karina está silenciada? Sí, está silenciada. Ah. Vamos a darle la palabra a Karina. Hay que avisarle que está silenciada. Karina está silenciada. Ahí estamos. Bueno, para quienes se incorporaron más tarde, ahí estamos. Para quienes se incorporaron más tarde, les comentamos que Karina es la directora de un CENS del conurbano bonaerense, localizado en Morón, y que ella es profesora de educación media de jóvenes y adultos, recibida en la Universidad de Luján, y que a su vez sigue su profundización en la formación en relación con la modalidad, cursando la maestría en educación popular de adultos, también de esa universidad. Gracias, Karina. Te dejamos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a Florencia y al equipo del UNIPE por permitirnos comentar un poco cuál ha sido el devenir de la escuela de la cual formo parte y que muchos de nuestros compañeros que también están participando de este conversatorio han tratado de alimentar durante todos estos años. Por mi parte, yo trabajo en esta escuela del, como decía Florencia, un CENS del conurbano bonaerense en la periferia del partido de Morón desde hace 25 años. Pero en los últimos años, en los últimos 4 años, estoy acompañando el proyecto educativo de la escuela, integrando el equipo directivo. Para comentar un poco, como decía Florencia, las características de la escuela que me parece que nos ayudan a comprender algunos de los caminos que transitamos el año pasado, algunas de las estrategias institucionales con las que pensamos la educación en tiempos de pandemia, preparamos una presentación con algunos compañeros que me gustaría ver si puedo compartirlas con ustedes. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bárbaro. Bueno, la escuela de la cual formo parte, ahí está, es una escuela que tiene particularidades en relación a otras escuelas, otros centros educativos de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires. Es una escuela que cuenta con edificio propio, que funciona en 3 turnos, mañana, tarde y noche, que cuenta con 2 orientaciones, ciencias sociales con la especialidad en comunicación social y ciencias naturales con la especialidad en salud y trabajo. Funcionan 15 secciones, una radio escolar comunitaria y múltiples articulaciones. Y esta situación que hoy permite a la comunidad educativa trabajar y funcionar es producto de un trabajo de 29 años de existencia y con una direccionalidad. Por un lado, tiene que ver con el modo en que intentamos pensar lo público en la escuela, ¿no? Es un tema que muchas veces en la tradición histórica de la educación popular se ha revisado la concepción que tiene este paradigma teórico con la función de lo público. Y desde nuestra concepción, lo público, lo pensamos como un espacio en donde también se pueda pensar la apropiación, la construcción desde la memoria y la participación y organización de los sectores populares que, como venía diciendo en la presentación Ana,
es fundamentalmente los destinatarios y los participantes como matrícula de la EPSA. Las articulaciones que en estos 29 años han logrado nutrir el trabajo cotidiano en la escuela son varias. Acá les presentamos algunas. Dentro del predio funcionan, perdón, ahí está. Dentro del predio funciona una primaria de adultos con dos secciones. Durante los sábados, por lo menos así hasta el 2019, antes de la pandemia, talleres de formación laboral para personas con y sin discapacidad, un museo que es el Museo de la Basura, que forma parte de la propuesta de una organización comprometida con el cuidado ambiental, que es la Asociación Abuela Naturaleza, que articula durante el verano con el municipio de Morón en el uso del predio para la colonia de verano municipal. Hay también un curso de cocina con un centro de formación laboral, una asociación vecinal que trabaja para poder acompañar con calzado y vestimenta. Lo destinan a escuelas rurales de la provincia de Misiones y también un centro de educación física. Por ahí ver todas estas articulaciones que trabajan juntas en el predio, uno se preguntaría desde qué lugares comenzaron estas articulaciones a formar parte de la vida cotidiana de la escuela. Y tiene que ver, creería, con dos aspectos en general. Una con la matriz fundante que tiene la escuela. Como les decía, hace 29 años atrás, la escuela funcionaba en este mismo espacio, pero producto de un convenio que en aquel momento la DINEA había firmado con una cooperativa de provisión de servicios educativos, una escuela de adolescentes, como cooperativa de familias, que cuyos integrantes adultos no habían terminado la escuela secundaria, y entonces en ese marco se generan las condiciones para la apertura del CENS en el turno noche, para que asistan las mamás y los papás de los adolescentes que asistían a la escuela media. Esa matriz fundante de la cooperativa me parece que es una marca que acompaña a la memoria histórica de la comunidad. Y desde ese lugar se siguió alimentando, pensando la escuela no solamente como un espacio en donde pudiéramos pensar la dinámica de procesos de aprendizaje en un sentido formal, sino como aquella que nos permite incorporar procesos de organización, de participación y de reclamo. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque en la historia de esta escuela hay muchas experiencias en donde se produjeron trabajos vinculados con la participación de estudiantes, de egresados y de docentes, para también generar la experiencia del reclamo como una experiencia formativa. Y de esto surge que la escuela, avanzo unas diapositivas como para comentar, la escuela abriera nuevos cursos y una nueva orientación como respuesta a la necesidad de enfermeros y enfermeras de la zona por garantizar su terminalidad educativa. Se lograra la apertura del turno mañana una vez que esta cooperativa, lamentablemente en la década del 90 y como consecuencia de las políticas neoliberales, debió cerrar el servicio. Como consecuencia de esta acción, intiman al desalojo de la escuela allá a fines de la década del 90, principios del 2001, y se generan condiciones para movilizar a la comunidad educativa y peticionar a las autoridades educativas la compra del predio. La construcción de un nuevo edificio que también cuenta la institución actualmente desde el 2014 a esta parte. O sea, lo que yo quiero manifestar es que hay como una intencionalidad y una direccionalidad por parte del cuerpo docente, muchos de los integrantes del cuerpo docente y también la memoria institucional de esta escuela, de trabajar la demanda como un proceso de aprendizaje. Y también de no, como decía Ana, naturalizar la subalternidad, sino pensar la condición de subalternidad como una condición también que requiere ser transformada y requiere ser transformada colectivamente. En ese marco se dieron la generación de condiciones para el trabajo dentro del espacio educativo de todas estas organizaciones con las que hoy compartimos el trabajo.
¿Cómo pensamos el trabajo durante el año pasado en este marco histórico que entendemos de algún modo es el que nos pone en perspectiva de hacia dónde seguir, hacia dónde direccionarnos? Planteamos una serie de estrategias institucionales para poder pensar la continuidad pedagógica, reconociendo que la continuidad pedagógica no dio las mismas posibilidades que las condiciones de presencialidad. Intentamos estrategias que entendemos no fueron suficientes, pero fueron las posibles. En este marco generamos grupos de WhatsApp por curso, con docentes coordinadores, la digitalización de propuestas, pero también la impresión de propuestas en formato papel. Abrimos la escuela una vez a la semana para facilitar el acceso a los estudiantes de estos materiales. Y por el otro lado, generamos en el Facebook institucional el acceso a todos estos materiales para aquellos que tuvieran esta red social. También, y como parte de una tradición dentro de la educación popular de pensar los contenidos de enseñanza a partir de las problemáticas comunitarias, intentamos profundizar algo que venimos haciendo desde hace muchos años en la escuela, que es darle vida a las problemáticas comunitarias como contenidos de las materias y abordarlos interdisciplinariamente o con algún nivel de integración curricular. Las que mencionamos ahí fueron algunas de las experiencias que llevamos adelante el año pasado bajo la modalidad virtual. También, a pesar de que nosotros, como también decía Ana, estamos por fuera de muchas de las políticas educativas que se piensan para el nivel secundario, pero que pertenecen a la modalidad, no estuvimos dentro del programa ATR, pero eso no nos impidió intentar generar la estrategia de geolocalización de los estudiantes con discontinuidad. Generamos una propuesta de acompañamiento personalizado para las trayectorias educativas discontinuas y gestionamos institucionalmente materiales impresos, que eran los cuadernillos del Ministerio de Educación de Nación, que estaban destinados a adolescentes, pero que era el único material impreso con el que podíamos contar en el contexto de la dirección de adultos, no bajó material impreso a los territorios. Así que utilizamos esos materiales, por lo menos para generar alguna condición de materialidad a aquellos estudiantes que tenían dificultades de conectividad o que tenían dificultades de lectura en la conectividad precaria que tenían. El resultado fue muy irregular, pero por lo menos favoreció en cuanto a que pudimos hacer un trabajo territorial con algunos de los docentes y reconocer algunas de las condiciones de vida de los estudiantes con los que trabajamos, que hay veces se desvirtuó un poco en el trabajo cotidiano dentro del aula. Este trabajo, la posibilidad de charlar cara a cara con el docente también generó otras posibilidades de vinculación, aunque los resultados, insisto, no fueron los que las expectativas nos movió, pero algunos de los estudiantes contactados pudieron retomar la vinculación con la escuela. La escuela, como les había comentado, cuenta como también parte de esta historia de vinculación con la cooperativa inicial que se hizo a través del convenio en aquel momento de la DINEA con una radio. Durante el 2020 se generó la posibilidad de mantener algunos programas radiales vinculados con el contexto que estábamos viviendo socialmente. En algunos casos, en este caso el programa este de Que no te sorprenda, un programa semanal, tenía por propósito poner al aire, emitir un programa que diera cuenta de las articulaciones territoriales que estábamos sosteniendo desde la virtualidad con una de las organizaciones que trabaja junto a nosotros en el predio, que es la Asociación Autodeterminación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Me parece que fue una experiencia muy positiva porque nos permitió el aprendizaje de la generación de podcasts y programas radiales
enteramente producidos en formato virtual y que en este momento lo estamos intentando dar continuidad en el 2021. La escuela también tiene una tradición histórica que es conmemorar el 25 de mayo con un locro, con la convocatoria a los vecinos, a los y las vecinos, a los egresados, a los estudiantes. Y no queríamos que esa impronta institucional quedara por fuera de este contexto y sobre todo porque había una realidad muy fuerte de necesidad de acompañamiento con asistencias en alimentos. Así que articulamos con el Centro de Formación Laboral, con Suteba Morón, para producir pastelitos y empanadas y también acompañar las asistencias en alimentos con viandas justo para la conmemoración del 25 de mayo. También participamos el año pasado en una presentación que hizo la organización CLAIS, que es una organización que trabaja desde la noción de aprendizaje y servicio solidario, y nos invitaron a presentar la experiencia de trabajo que viene haciendo la escuela en relación a las problemáticas ambientales comunitarias abordadas como currículum integrado. Así que participamos con una presentación de la experiencia institucional y también nos permitió esa presentación y recibir en el 2019 el premio presidencial de Escuela Solidaria, acceder a una beca institucional para promotores en aprendizaje y servicio solidario. Y finalmente estuvimos llevando adelante los actos virtuales de egreso de estudiantes que terminaban su cursada durante el año pasado. Por otra parte, como muchas escuelas y como parte también de la política pública, intentamos acompañar a los estudiantes con asistencias en alimentos, pero nuevamente con una particularidad, porque como ustedes saben, los adultos no formamos parte del servicio alimentario escolar. Entonces, trabajamos en dos vías. Por un lado, intentamos atender la urgencia y organizamos junto con los docentes y con integrantes de la comunidad educativa más próxima transferencias de dinero para compra comunitaria de alimentos. Eso nos permitió sostener desde el mes de abril hasta el mes de diciembre acompañamiento a las necesidades de alimentos no perecederos quincenalmente a 105 estudiantes. Y por el otro lado, y en simultáneo, tramitar, gestionar con los municipios de Morón, Merlo e Ituzaingó asistencias mensuales a través de desarrollo social. Pero bueno, nuevamente esto pone sobre la mesa la desigualdad con la que trabajamos en la educación de jóvenes y adultos, incluso en un contexto de emergencia, como lo está haciendo este momento y el año pasado. Y con muchas dificultades, sobre todo para el municipio de Merlo, con el municipio de Merlo y con el municipio de Ituzaingó, que acompañan las necesidades de sus propios vecinos, que son estudiantes del CENS. Así que logramos sostener esto, sobre todo con el municipio de Morón, que entregó mensualmente para todos los estudiantes que son vecinos de este municipio, y con bastante dificultad con los municipios de Merlo y de Ituzaingó. Semanalmente, en los primeros meses, sobre todo el invierno, también hicimos, además de la asistencia en alimentos no perecederos, viandas de alimentos que las generamos en articulación con tres organizaciones que trabajan dentro del predio: la Asociación Manos y Corazones Solidarios, el Centro de Formación Laboral y Suteba Morón. Y también intentamos acompañar las necesidades locales vinculadas con las actividades sanitarias, abriendo el predio que tiene un espacio verde muy grande. El predio de la escuela es de unos 4.000 metros cuadrados para poder realizar actividades de los equipos de salud del municipio, garantizando que estar al aire libre y el distanciamiento social. Creo que aprendimos en pandemia algunas cosas, y muchas de las cuales mencionó en algún momento Ana, ¿no? La visibilización y la profundización de las desigualdades que eran preexistentes a la modalidad,
pero que este contexto hicieron un poquitito más visibles, incluso colectivamente, ese conjunto de desigualdades, entre otras, ¿no? Que no estamos dentro de los esquemas de entrega de alimentos del servicio alimentario escolar, que no tenemos acceso a material impreso, que tenemos que gestionar cada una de las instituciones con la precariedad que implica contar con fondos de cooperadora para la impresión de material impreso para los estudiantes. Y que en los últimos años fuimos desplazados del acceso a varios programas socioeducativos, como lo fue en algún momento el Plan Mejora Institucional y el Programa de Escuelas Solidarias, que permitía algunas experiencias educativas y también el acceso a financiamiento para poder ampliar y enriquecer los proyectos que estábamos teniendo institucionalmente. Me parece que esta situación lo hizo mucho más visible a todas estas desigualdades. En nuestro caso, nos permitió también reconocer la importancia que tiene para la matrícula con quienes trabajamos, la presencialidad y el trabajo territorial, porque sin el trabajo con las organizaciones con quien históricamente venimos trabajando en el predio, no hubiéramos podido dar respuesta por lo pronto a las asistencias en alimentos para 105 familias de Alsace. Y esto fue posible por la articulación territorial que teníamos previo a la pandemia, pero que pudo ser potenciada en este contexto, con las organizaciones que trabajan en el predio y también con las autoridades del municipio de Morón. También entendemos que la pandemia nos permite reconocer el impacto negativo que todavía tiene el diseño curricular vigente, que sigue restando especificidad a la modalidad y que continúa teniendo presencia en el nivel secundario. Me parece que esto también es importante evaluarlo y observarlo, de cómo la pandemia sigue poniendo en cuestión, en tensión y en debate la necesidad de un nuevo diseño curricular para la modalidad en el nivel secundario. Y también la pandemia, y ahora más recientemente, la propuesta de regreso a presencialidad mínima está poniendo sobre las espaldas de los equipos directivos una demanda inusitada y que desborda, en verdad, a los equipos directivos las posibilidades de llevarlo adelante. Respecto de la conformación de burbujos, la adaptación para la conformación de días de jornadas presencial y de trabajo virtual, me parece que esta modalidad de implementación de la presencialidad acotada está poniendo excesiva responsabilidad sobre todo sobre los equipos directivos y muchos de los integrantes del cuerpo docente. Y también pone en evidencia la necesidad de repensar la inversión que se destina a la modalidad, sobre todo a los SANS, porque lo que nosotros observábamos cuando hacíamos las peticiones de material impreso era que había material impreso, pero para el programa FINES, para los programas de SANS, si bien habían puesto un módulo en formato virtual en la plataforma del ABC, no había sido bajado a los territorios en formato papel, pero sí había en formato papel para el programa FINES, a pesar de que el programa FINES mantuvo y mantiene la condición de cursada virtual. Entonces, me parece que esto, de algún modo, también sigue exacerbando una fuerte desigualdad en lo que implica el trabajo en la modalidad. Y cómo se piensa desde las políticas públicas y desde las autoridades educativas el trabajo de los SANS. Y por último, quisiéramos compartir lo que entendemos que pueden constituir desafíos, nos animamos a proponer estos 5 desafíos en el tiempo inmediato, que me parece que tendría que avanzar hacia volver a discutir el diseño de una nueva propuesta curricular para el nivel secundario de la modalidad y pensar en una propuesta que trabaje seriamente la reflexión y el debate sobre estas 2 resoluciones del Consejo Federal de Educación, me refiero a la 118 y a la 254, que son 2 resoluciones que trabajan por una
por una propuesta que puede resultar muy interesante si se plantea con seriedad. Con seriedad implica capacitación, que implica adecuación de las instituciones educativas. Nuestra institución en ese sentido es bastante atípica, ¿no? Porque cuenta con espacio propio y tiene ciertas libertades que muchas otras instituciones no tienen para pensar en este formato de trabajo modular. Y por el otro lado, esto que pensábamos como una necesidad que complemente este trayecto más vinculado con la aplicación de normativas y la adecuación del diseño curricular, que tiene que ver con la formación docente con especificidad, que una formación docente que apunte al trabajo colectivo, al trabajo colaborativo, y que no se piense como una formación del sujeto individual docente, ¿no? Volver a pensar en aquella impronta que fue de la educación popular en la modalidad y pensar ese trabajo como trabajo conjunto del cuerpo docente con la comunidad y pensando las problemáticas territoriales como contenidos significativos de enseñanza. Y todo esto lo entendemos como una práctica que recupera la noción de ciudadanía colectiva, que en gran medida es lo que están pensando los movimientos sociales cuando piensan y tensionan el sentido de la educación dentro de la disputa política que se tiene actualmente. Y a mí me parece muy interesante esto de pensar en términos de ciudadanía colectiva, el trabajo también nuestro. Y bueno, concluimos con una frase de Freire que me parece que a nosotros por lo menos nos sigue inspirando, que a pesar de todo lo que vinimos relatando en cuanto a las ausencias y deudas históricas que tiene el sistema educativo con la modalidad, seguimos apuntando al sueño colectivo, a un sueño colectivo que no aparece espontáneamente, sino que se trabaja, y que se trabaja también con la posibilidad de pensar y proyectar un futuro distinto, para que la educación sea educación y no sea adiestramiento instrumental, que de algún modo pareciera que está teniendo cabida en la actualidad cuando se está planteando el cómo garantizar el trabajo de esta presencialidad híbrida o formato combinado de virtualidad y presencialidad sin pensar en el para qué y en las implicancias de ese para qué. Bueno, más o menos es lo que habíamos pensado de compartir con ustedes. Bueno, te agradecemos, Karina, y por supuesto a todo el colectivo del CENS de Morón, que colaboró en tu presentación. La verdad es que nos dejan cuestiones importantes para retomar. Recuerden que tenemos habilitado el chat para quienes quieran hacer comentarios, ahí vemos que hay algunos, o formular preguntas, ampliaciones, reacciones, ¿sí? Gracias, Karina y equipo del CENS. Le damos la palabra entonces ahora a Rubén García. Para quienes entraron un poquito más tarde, Rubén también es director de CENS, de un CENS del conurbano bonaerense en Ingeniero Budge, y Rubén es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Lomas de Zamora, y también es recibido en la Universidad de Lomas de Zamora, y es docente de dos institutos de formación docente, en Villa Fiorito y en el distrito de Avellaneda. Bueno, Rubén, toda tuya la palabra. Tenés que habilitarte el sonido, Rubén. Silvi. Ahí está. Ahí estamos. Bien, perfecto. Quería activarlo y no se podía. Bueno, gracias a todos por la invitación. Les agradezco por este momento. Bueno, nosotros les cuento un poco. Yo no hice, la verdad, no teoricé todavía sobre lo que hicimos el año pasado. Simplemente comentarles un poco lo que habíamos hecho el año pasado para que tengamos presente algunas cosas que nos fueron sucediendo, que por ahí, en la forma en la que nosotros lo abordamos, por ahí puede ser
útil para otros, digamos, esa un poco la intención de contar un poco lo que nos pasó el año pasado. Es verdad que nosotros, nuestra escuela está en Ingeniero Budge, está pegado, está en el margen, o se llama los barrios periféricos de Lomas de Zamora, ¿no? Está pegado al Riachuelo, nuestro barrio, linda con Capital Federal. Nuestra grieta es el Riachuelo, la verdad. Nosotros tenemos el Riachuelo, para los que habitamos Budge, miramos de este lado y vemos del otro lado la Capital Federal, y son como dos mundos totalmente distintos. Entonces, todos los que cruzan a Capital nunca pisan barro, y los que vienen de este lado, todo el mundo pisa barro. Así que la diferenciación es enorme, uno puede contrastar eso y es infinitamente, la distancia es enorme, la desigualdad es casi infinita, les diría, ¿no? Bueno, ahí está enclavado nuestra escuela, a unas cuadras de nuestra escuela está el asentamiento más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, se llama Campo Tongui, tiene alrededor de unas 20.000 familias más o menos, que se tomó en el año 2013-2014. Y nuestra escuela es un CENS que comenzó teniendo muy poquitos estudiantes, muy pocos estudiantes, pero mucho más estudiantes que otras escuelas que... del BAO, de lo que antes había la escuela que llamaba BAO, el bachiller orientado, que también era de adulto y de jóvenes de 15 años en adelante. Y bueno, hoy actualmente, bueno, mejor dicho, hasta antes de la cuarentena teníamos 700 estudiantes en nuestra escuela, dividido en tres o cuatro sedes, ahora tenemos tres sedes, anexos fuera de sedes, donde funcionamos. Teníamos, en el 2018 teníamos 10 secciones con un equipo de conducción, un directivo y una secretaria. Después de la reforma del 2018 se nos anexaron 10 secciones más, porque sacaron el bachillerato orientado, que funcionaba a una cuadra nuestra, lo pasaron a nuestro CEN y pasaron todas las secciones y con la misma secretaria y el mismo director. O sea, tenemos una escuela más funcionando, donde ya teníamos todos los problemas con esas 10 secciones, ahora tenemos 10 más, y además nos incorporaron lo que se llamó Educación a Distancia 3.0, por supuesto, sin coordinador, sin computadora, sin nada. O sea que lo que decía la compañera recién, que tenemos, todavía no se mira la educación de adulto desde una perspectiva de derechos, como se mira otros niveles, ¿no? Todavía seguimos siendo... tal vez una modalidad, no digo que todo el mundo lo piense así, pero las decisiones que se van tomando van muy lentas en el sentido de transformar esa realidad, ¿no? Bueno, les cuento un poquito a nosotros cuando comenzó la cuarentena, para que se den una idea, nuestra escuela no tiene equipos de informática, ni tampoco tuvo conectividad. No lo tenía la escuela, nosotros funcionamos en una escuela prestada, una primaria prestada, no tenía conectividad y no tenía equipos de computación, o sea que nosotros para poder trabajar las materias de informática apelábamos a la buena voluntad del profe de informática que trajera su equipo y a los celulares que pudiera ver en el aula para trabajar eso, ¿no? Así que si eso fue una dificultad, imagínense en tiempos de cuarentena lo que habrá sido, ¿no? Sí, fue muy complicado porque los estudiantes... digo, para que tengan una idea de la población estudiantil nuestra, más del 60% son desocupados en nuestra escuela, tenemos un porcentaje muy chico de estudiantes que tienen trabajo que no es el negro, y después tenemos una parte importante de estudiantes que vienen de los planes de empleo, que tienen una contraprestación con el Estado, y entonces vienen, que en general es una población muy vulnerable, porque la mayoría tienen... para participar de esos programas de empleo, los incorporan cuando tienen más de tres hijos menores de edad, o son mujeres golpeadas, o en una situación de violencia familiar. Entonces la contraprestación es participar en un espacio... Bueno, eso se fue igualmente... Se fue dejando de ser así, pero esos estudiantes están en nuestra escuela. Cuando comienza la cuarentena, nosotros a fin del año pasado perdimos más del 50% de la matrícula. Digo, nosotros, cómo abordamos esta situación? Primero les digo, no teníamos ni la menor idea de cómo abordarlo. O sea, nosotros comenzamos esto, particularmente yo no conocía lo que era el Zoom, no tenía ni idea que existía. El Classroom lo había escuchado por los profesores en superior, nunca trabajamos en superior con Classroom.
Y la computadora la manejo porque me gusta aprender y porque siempre le dedicaba tiempo para saber algo más, digamos. O sea, hay una voluntad personal de conocer. Y si yo miraba la formación digital de mis profesores, estaban más o menos como yo. Excepto el de informática, que fue clave para nosotros para colaborar en cómo hacernos de alguna herramienta que nos pudiera facilitar este intercambio con los estudiantes, no hubiésemos podido hacer nada. Así que todo lo que aprendimos, lo aprendimos por este profesor y por los compañeros que nos fueron enseñando en el camino, ¿no? Al comienzo nosotros, la verdad que no sabíamos cómo vincularnos con los estudiantes, más que con las propias estrategias que ya tenían los estudiantes. Los profesores, digo. Nosotros teníamos la certeza, o mejor dicho, la convicción de que tendríamos que garantizar el derecho a la educación y que la enseñanza tenía que ser nuestra mejor estrategia en esta virtualidad. Pero la verdad que no teníamos herramientas. Cada uno empezó haciendo lo mismo que hacía en el aula con la virtualidad, y cada 2 meses hacíamos una reunión de evaluación, una reunión de balance para ver cuál era la situación con la que nos estábamos enfrentando. Y la verdad que eso nos ayudó mucho, ¿no? Nos ayudó, al comienzo me acuerdo que algunos profes decían, bueno, hay que habilitar Facebook, hay que abrir Zoom, hay que hacer Classroom. Y creo que gran parte de los profes intentaron aprenderlo e intentaron ponerlo en funcionamiento, pero a mitad de año ya vimos que era casi imposible, que los estudiantes no se conectaban, que esto de que todo el mundo tenía computadora no era así, que todos tienen conectividad no era así. O sea, nos dimos cuenta que no. Al principio, digamos que no sabíamos bien si continuaba la pandemia. Nos dimos cuenta que era así todo el año, recién después de la mitad de año nos dimos cuenta que en realidad no volvíamos más, o por lo menos ese año no volvíamos más. Así que la mejor estrategia para nosotros, para la escuela, era aprovechar que los estudiantes manejaban el WhatsApp, ¿no? Que si bien había, y aparte porque nuestros estudiantes son mayores, por más que tuvieran una computadora en la casa, hacerte esa herramienta técnica para poder manejarla era complicado. Y además, que les digo la verdad, o sea, no todo el mundo está dispuesto a manejar una computadora cuando tiene 50, 60 años. Entonces, se nos complicaba mucho cómo trabajar con los estudiantes. Así que decidimos, la mejor estrategia para nosotros, tecnológica, fue el WhatsApp. El WhatsApp y el llamado por teléfono. Eso fue lo que utilizamos nosotros. Y a partir de ahí, toda esa problemática que empezamos a observar en esos intercambios, ¿no? La forma en que los profesores seguían mandando un cuestionario como lo hacían en el aula, ¿no? La primera crisis que tuvimos, creo que la tuvimos ya por la mitad de año, cuando las respuestas que tenían los profes de los estudiantes no eran las que esperaban, ¿no? Primero que no eran las que esperaban, y después que en los tiempos que se esperaban. Yo me acuerdo, y acá hago un paréntesis para decirle, a mí la dirección se me mudó a mi casa, ¿no? Tengo la dirección de la escuela acá en mi casa. Entonces, tengo a mi hijo corriendo por acá, a mi perro por acá. O sea, eso fue una tragedia para nosotros, porque resolver eso también significó mucho esfuerzo de pensar los tiempos de la casa, los tiempos de los hijos, o sea, fue tremendo eso, ¿no? Quiero decirle que la primera crisis la tuvimos con estas devoluciones que no hacían los estudiantes, ¿no? Había un tiempo que el profe no lo entendía. Yo tampoco lo entendía. O sea, yo también me imaginaba que uno envía los trabajos y vuelven al otro día. No. Y además no vuelven en el horario pactado, porque en algún momento dijimos, bueno, pactemos un horario para que... No, nada, olvídate, no existe eso. No existe, porque el adulto tiene que trabajar, tiene que salir, el que trabaja en negro tiene los tiempos muy a destiempo, digamos, ¿no? No el tiempo que él quiere, sino que no tiene organizado el tiempo. Entonces, nosotros tuvimos que ceder eso, ¿no? Y hablar mucho con los profes de la importancia de que ceder el tiempo, ¿no? Que como estábamos en nuestra casa, y si no te lo mandaba a las 2 de la tarde, y te lo mandaba a las 6, por favor, aceptáselo igual, ¿no? Y teníamos mucha crisis de ese estilo, ¿no? Surgió mucho, se vio mucho, creo que a nosotros nos aparece mucho la idea de, a ver, en las reuniones que hacíamos nosotros, la concepción de educación y de escuela se puso a flor de piel, ¿no? Teníamos profes que entendían muy bien la situación, comprendían bien la situación, hacían empatía con los estudiantes, y otros profes que no,
otros profes que les costaba mucho esta idea, que venían con una forma muy estructurada de pensar la educación, tal vez por las tradiciones educativas nuestras, tal vez porque se formaron así, porque, ¿no? Pero en los debates que teníamos, las discusiones que teníamos, la concepción de la escuela, del vínculo con los estudiantes, generaba muchos encontronazos entre nosotros, ¿no? Entonces, yo tenía casos, por ejemplo, me aparecían casos de estudiantes que, a través de los preceptores, de que los profes no entregaban el trabajo, ¿no? Por ejemplo, no entregaban a los estudiantes el trabajo. Entonces yo llamaba y le decía, che, ¿por qué no entregaste el trabajo? Sí, lo entregué, pero como me lo devolvió uno solo, no volví a entregar más. Pero le mandaste un mensajito, le explicaste por qué no lo estás entregando. No hace falta mensaje. Ya si ellos no me hablan, si ellos no me escriben a mí, yo no les voy a escribir. Aparecía este argumento, aparecía un destrato, no digo un maltrato, pero un destrato, que en el vínculo con el estudiante se transforma en un maltrato, ¿no? Porque el profe a mí me lo argumentaba, el profe me decía a mí, mira, yo no maltraté a nadie, pero si no me entregan los trabajos, yo no le mando más nada, o no les mando ningún mensaje, que se comuniquen ellos si quieren aprobar, ¿no? Entonces aparecía este destrato que tuvimos que encontrar, empezar a pensar como escuela, ¿qué hacíamos con este desgranamiento de la matrícula a partir de este destrato? Así que, en particular, con el equipo nuestro, lo que decidimos es migrar para no perder más matrícula, migrar a estudiantes de una materia con otro profesor de la misma materia que los tratara de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, tuvimos que mirar bien eso, decir, bueno, está bien, este profe tenía 20 alumnos, ahora le vamos a dejar 5, pero por lo menos los otros 15 van para allá y no los perdemos, ¿no? Entonces, eso también significó para cuando hacíamos las asambleas, muchos docentes se quejaron de eso, ¿no? Porque algunos sumaban más matrícula y a otros se lo sacábamos, pero por supuesto que se lo explicábamos. Y después intentábamos volverlo. Cuando veíamos que el estudiante, que había garantizado un mínimo vínculo pedagógico y humano, lo cambiábamos de nuevo. Pero no, nos preocupaba mucho esta... O sea, los profes están preparados para construir un vínculo pedagógico, pero no todos están dispuestos a construir un vínculo humano, ¿no? Entonces, nosotros queríamos que antes de cualquier cosa se preguntara por lo sanitario, por la salud, que consultaran, y eso no es habitual en todos. Hay a muchos que les fue muy bien, que trabajan así en la escuela, y al que el profe que ni saluda cuando entra al aula, a ese se le complicó todo, ¿no? Entonces teníamos todas esas diversidad de situaciones que intentamos abordarla de forma colectiva, encontrándole caminos que nos pudieran ayudar a pensar todo eso que nos iba ocurriendo. Después lo mismo que entro acá por ahí en lo que trabajamos nosotros en la parte didáctica. Nosotros quisimos salir de esta idea de lo disciplinario exclusivamente por materia, sino aprovechar que los adultos cuando responden hablando de múltiples cosas, tal vez para una materia. Entonces hay un conocimiento que va más allá de la propia materia. Entonces, por ahí aprovechamos eso, trabajamos con algunos profes para formular determinado problema y hacer un trabajo interdisciplinario, colaborativo. Eso nos ayudó en dos sentidos. Les voy a decir la verdad, acá se lo voy a confesar a ustedes. A mí me vino muy bien el trabajo colaborativo entre docentes, porque teníamos muchos docentes y era difícil hacer el seguimiento con los. Entonces, el trabajo interdisciplinario y colaborativo nos venía muy bien, primero porque colaboraba mucho en desarrollar mejor los saberes, los conocimientos a través por el adulto, y además que nos permitía el seguimiento interpares con los profes, ¿no? Entonces, si teníamos 4 o 5 profesores trabajando en una problemática, abordando los distintos lugares, armábamos un único grupo de estudiantes, y eso ayudaba mucho, porque cuando el estudiante tiene 8 o 10 grupos, se le complica mucho. Entonces, a mí me venía muy bien el seguimiento, que se hicieran el seguimiento interpares, a ver si estaban comunicándose, cómo iba la situación. Después, a mí me venía bien hacer el seguimiento, hacía menos seguimiento, ¿no? Porque imposible, tengo los 3 turnos, 20 secciones,
Una cosa que nos ayudó mucho fue la cuatrimestralización. Nosotros somos un CEN cuatrimestralizado. O sea que el estudiante no perdía la materia, no la perdió la materia hasta ahora. El que empezó en marzo y terminó en julio, nosotros en agosto empieza el segundo cuatrimestre. Nosotros tenemos la escuela dividida en 5 materias el primer cuatrimestre y 5 el segundo. Nos ayudó mucho eso. O sea que hoy tenemos, por ejemplo, estudiantes que en el primer cuatrimestre del año pasado no entregaron nada o entregaron la mitad, hoy todavía le estamos pidiendo que entreguen trabajos del primer cuatrimestre del año pasado. Entonces eso nos venía muy bien a nosotros para que el estudiante pudiera continuar. La verdad que eso fue bastante importante para nosotros, para mantener que los estudiantes pudieran continuar, que no perder el vínculo, ¿no? Que no sintieran ellos que se perdió todo el año, digamos, ¿no? Que se perdió todo el año. Bueno, un poco, no sé, ya les dije, nosotros teníamos 700 alumnos, debemos estar ahora en 300 más o menos. O sea que, y ahora comenzamos, por ejemplo, la inscripción. Yo decidí, por una cuestión de que no vamos a poder volver todavía al trabajo didáctico en el aula, sí tenemos abierta la escuela por una cuestión de inscripción. El año pasado no pudimos volver a la escuela en ningún momento nosotros, porque obviamente es una escuela primaria, había casos por todos lados. El barrio, como es un barrio muy es un barrio de escasa infraestructura estatal, gente de laburante, donde las necesidades primarias están a flor de piel. O sea, la gente vive para comer, o sea, se trabaja el día a día, digamos, ¿no? Entonces, muy difícilmente todo el mundo se pueda cuidar. Hoy uno camina por el barrio y nadie tiene barbijo, o muy pocos lo tienen. O sea, las necesidades primarias están primero. Después viene lo otro, después viene el cuidado, tal vez, ¿no? Entonces nosotros entendíamos que era así el lugar y que, bueno, teníamos que resguardar la salud de los profes, de los estudiantes, toda la comunidad, así que decidimos no volver el año pasado. Eso no quiere decir que no hayamos trabajado todo el año, ¿no? Creo que yo empecé con un anteojo, me acuerdo, en marzo del año pasado, y terminé con 3 anteojos distintos porque no me daba mala vista. No me daba más la vista para corregir, para hablar con los profesores. Hacíamos Zoom con preceptores, con grupos de estudiantes. Creamos espacios comunes para ver si los estudiantes podían participar. En un momento, me acuerdo, allá por septiembre, la Semana del Estudiante, hicimos una jornada, no para hablar de nada de disciplinar, sino para que alumnos de primer año pudieran conocer a sus profes, porque no los habían conocido, ¿no? Porque habíamos estado una semana sola de febrero, así que no los conocían. Lo conocían por WhatsApp. Entonces yo intenté que hicieran un intercambio por Zoom, porque, bueno, se nos desgranó más primer año que otros años, ¿no? El de tercer año quiere terminar y ese viene con todo. El de segundo está ahí, medio que si se desconecta lo encontramos rápidamente, pero el de primero le perdimos el rastro. De primero, cualquier intercambio medio raro con el profe deja, dice, bueno, chao, no tengo tiempo para vos, tengo tiempo para mi familia. Entonces lo perdíamos rápidamente. Este año implementamos la inscripción pidiéndoles a los de primer año, en grupos de 20, en un espacio abierto, poder tener una reunión con ellos para contarles cómo va a ser este año, ¿no? Porque, bueno, ya sabíamos que el desgranamiento lo tenemos en primer año. Entonces, en esta inscripción, lo que estamos haciendo es eso, ofrecerle al estudiante de primer año un momento para encontrarse con sus profes en un espacio abierto en el patio para que los conozca y para, bueno, generar algún mínimo vínculo que nos permita comenzar el año que viene. Bueno, en relación a lo que decía la compañera de esta cuestión de la desigualdad en el sistema, nosotros cuando nos enteramos que secundaria... a ver, un día yo llego a la escuela y veo una cola de 2 cuadras y media en la puerta de mi escuela. Entonces pregunté qué estaba pasando. Me dijeron, el SAE está repartiendo mercadería. Listo, ahí nomás agarré, levanté el teléfono y le dije a mi inspector, ¿cuándo me mandan la mercadería a la escuela? Pensando que era para todo el sistema educativo. No, me dicen, no, para adultos no hay nada. Entonces le dije, mirá, nosotros tenemos una población, bueno, vos conocés la escuela, qué sé yo. Me dice, no, pero no hay nada. Llamé a la dirección de adultos, me dijeron, no, para adultos no hay nada, así que fue terrible para nosotros
que nos dijeran eso. Así que empezamos a tramitar, mandamos una nota al municipio. De los 500 alumnos que nos estaban quedando a mitad del año pasado, nos dijeron que, bueno, que nos llamaron, nos dijeron, queremos darle la buena noticia, va a haber mercadería para la escuela, para los estudiantes, un bolsón de mercadería. Bueno, buenísimo, ¿cuánto hay? 17 bolsones. 17 bolsones de mercadería para la escuela, para adultos. Entonces, imagínense, 17 bolsones en un barrio donde las carencias son grandes, ¿cómo hacer para repartir eso? Si quieren les cuento cómo lo repartimos, porque el primer día fue muy gracioso, porque llamamos sin prever que iba a venir toda la escuela, más o menos. Llamamos 17 personas que sabíamos, porque nos comentaban, porque nos hacían llegar por WhatsApp sus necesidades, porque habían perdido el trabajo y no tenían muchos hijos. Llamamos 17 y vinieron más de 100. Así que, bueno, imagínense lo que fue para nosotros tener que distribuir eso. Fue una tragedia realmente, fue una tragedia. Digo una tragedia porque vos tenés que decidir quién sí, quién no, en el medio de ese tumulto de gente que te está pidiendo, ¿no? Así que bueno, para las próximas veces ya hicimos uno por uno, llamar individualmente, que no se entere el curso, que por favor no se lo comuniquen a nadie. Así que bueno, eso fue una cuestión importante. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros como experiencia del año pasado? Nosotros hoy sabemos que para trabajar la virtualidad, ya sabemos que el trabajo es uno por uno. Podemos mandar por WhatsApp una propuesta didáctica, pero el trabajo tiene que ser uno por uno. Uno por uno. El profe tiene que trabajar uno por uno. No digo que eso lo pueda hacer, que tengamos garantizado que eso lo puedan hacer los profesores, pero ya sabemos que tiene que ser así. Cada estudiante tiene un mundo, una realidad, una situación diferente, una situación familiar distinta, económica distinta, sanitaria distinta, y ya sabemos hoy que el trabajo es uno por uno. Que se puede mandar un mensaje para todos, pero después, lo mismo que la evaluación, ¿no? Cuando tuvimos la evaluación también se generó una crisis. Me acuerdo la crisis de la evaluación fue allá por fines de octubre, que todo el mundo estaba con el tema del el problema de la evaluación. ¿Cómo evaluamos? Que el ministerio... ¿Qué nos vamos a evaluar? ¿Cómo nos vamos a evaluar? Me acuerdo del problema de los contenidos, cómo yo voy a hacer algo cualitativo y no algo numérico, ¿no? Está como esa lógica instalada también, ¿no? Que es parte de nuestra propia práctica también de cómo lo que hacemos en la escuela. O sea, yo no le puedo decir al docente. Tuvimos que trabajar mucho la idea de la evaluación. Y también tuvimos que trabajar mucho cómo era esa, cómo venían la devolución de los estudiantes, ¿no? Trabajamos mucho pensando, mira, olvídate de la devolución tradicional, incluso hasta escrita, cuando yo le decía, bueno, si no te lo devuelve, a ver, muchos profes se enojaban porque el estudiante mandaba la devolución con una foto de lo que escribía. Entonces, como no se entendía lo que escribía, porque nosotros trabajamos con estudiantes que vienen de educación primaria de adultos, que vienen con poca práctica de escritura, entonces... ahí lo que resolvimos era, bueno, que te hagan un audio, pensá en algún audio, pensá en otro formato de devolución, no pienses siempre en la misma estrategia para todos, o sea, andá pensando cómo podés abordar ese tema de una manera distinta, o sea, intentar, fue todo el tiempo trabajar cómo salimos de esta lógica tradicional de pensar lo educativo. Así que bueno, es un poco eso. Lo que quería compartir con ustedes, no sé, eso por ahora. Está buenísimo. Gracias, Rubén, y gracias a las compañeras y los compañeros que hayan colaborado con vos en esta presentación de TuSense. Bueno, la idea sería empezar como a abrir una cierta circulación de las muchísimas cuestiones que fueron planteadas por Karina, por Rubén, por Ana, como para habilitar algún modo de resonancia y de intercambio, que la idea, nada creativa, sería comenzar por ahí mirando un poquito. Le pedí a Silvina que le pegara una mirada al chat, porque mientras vamos escuchando no vamos leyendo el chat, entonces por ahí ver ahí qué preguntas se plantearon, qué comentarios, qué cuestiones, qué dudas. Y en función de eso, también después por ahí la posibilidad de abrir el micrófono, si tenemos un tiempito, para otros comentarios más directos o para agregados de Rubén, de Karina y de Ana.
Avanti, sí. Perfecto. Bueno, acá estuve recuperando algunas preguntas del chat entre las miles de felicitaciones, agradecimientos que circularon por ahí, reflexiones sobre el trabajo en la modalidad. Alguien preguntaba, dice, pregunta para el panel, quería saber si existen instancias de encuentro e intercambio institucionales regulares que reúnan autoridades estatales y representantes de los centros. Y quería preguntarles específicamente a Karina y a Rubén si en la modalidad las cuestiones salariales son motivo de rotación o conflicto y si se manejan con tutorías docentes. Ahí devuelvo la pregunta al panel y después también había otra pregunta más específica sobre los desafíos en la vuelta a la presencialidad en torno a los acuerdos interinstitucionales y también con el nivel de la supervisión, etc. No sé quién quiere ahí tomar la palabra, Karina, Rubén. Ana. ¿Querés repasar las preguntas? Silvi. Dale, repaso. Entonces, había como tres preguntas principales. Una tenía que ver con si existen instancias de encuentro y de intercambio institucionales regulares que reúnan autoridades estatales y representantes de CENS. Otra pregunta tenía que ver, sobre todo orientada a Karina y Rubén, sobre el impacto de las cuestiones salariales en la rotación o en los conflictos docentes. Y una tercera pregunta tiene que ver con el trabajo en las tutorías de los docentes. Rubén, ¿quieres? Sí, no, a ver, nosotros, los problemas salariales, digamos, siempre están, pero nosotros no nos hacemos eco de eso. Por ejemplo, a mí me plantearon, yo tengo varios casos, por ejemplo, en la escuela de profes que me han dicho, mira, yo no voy a poner mi computadora porque ya está llena, porque no anda, se rompe, nadie me la va a pagar. Yo no voy a poner mi internet porque se satura. O sea, nos plantearon cosas que o sea, son derechos que yo los recontraentiendo. O sea, cuando un docente me planteaba eso, yo le decía, mira, yo no soy del Estado. Nosotros, mucho de lo que estamos haciendo acá es buena voluntad. Nosotros estamos ponemos la familia, vos vas a poner tu familia, porque acá está en juego tu familia. Vos cuando trabajás virtualmente, estás en tu casa, están tus hijos, está tu familia ahí. O sea que, no sé si en otros trabajos uno pone su familia en juego, o sea que yo entendía esos reclamos. Yo a los profes que me lo plantearon, si bien por supuesto que yo les decía, bueno, nosotros de última el gasto que tenemos viático, ponerlo en internet, qué sé yo, no es que te estamos pidiendo, ya tenías, si tenías internet en tu casa, usalo, fíjate, los estudiantes necesitan de nosotros. O sea, hay mucha de la buena voluntad que pusimos acá. O sea, entre nosotros nos tenemos que decir la verdad. Pusimos la mejor buena voluntad. Fuimos a aprender lo que no sabíamos, intentamos ir a un mundo que no conocíamos, con pocas herramientas, el Estado, lo que pasa que bueno, cuando uno entiende de dónde veníamos, veníamos de un proceso socioeconómico terrible, digamos, ¿no? Eso lo entendíamos nosotros, pero también entendíamos que el estudiante que se acerca a la escuela quiere una oportunidad, y más en el lugar donde nosotros estamos. La escuela es el único lugar, después no tenemos más nada, es el único lugar, la única puerta que los puede sacar de esa situación, o mejor dicho, es una posibilidad importante por lo menos para ocupar otros lugares de trabajo, tener una posibilidad de seguir estudiando, o sea, después no hay nada más en nuestro barrio, o sea, la única infraestructura estatal es la escuela pública, porque después no hay más nada. Entonces si nosotros nos corremos, porque nos podíamos haber corrido, digo la verdad, podríamos habernos corrido, o algunos docentes podrían haber hecho la plancha, y la verdad que no, la verdad que mayoritariamente todo el mundo entendió la situación, todo el mundo mayoritariamente comprendió de qué se trataba, y que era el momento de que nosotros teníamos que continuar poniéndole el pecho, digamos, porque, bueno, todos sabemos que los docentes de la escuela siempre hacen algo además.
Y eso fue fantástico, digamos, ¿no? Recuperar eso fue muy bueno. Después los de las tutorías, no sé cuál sería la pregunta, las tutorías. El seguimiento, las tutorías, nosotros, a ver, no tenemos tutores, nosotros tenemos profesores que hacen lo mejor que pueden, con las herramientas que tienen. O sea que yo, cuando hablo con un profesor y le pregunto, bueno, a ver, mostrame lo que estás haciendo, cuando, por ejemplo, yo le pido o llamo al, por ejemplo, primero C, hablo con los profesores, les digo, bueno, tráiganme su planificación, currículum priorizado, dónde están poniendo el eje, ahí nosotros lo que buscábamos, o por lo menos yo entendí que había que abrir los ojos muy bien en relación a la función social del conocimiento. O sea, a ver, lo que vos estás enseñando tiene que tener algún sentido para la vida del otro. O sea, encontrar, por eso yo, por ejemplo, uní matemática y lengua. Porque yo tengo los grandes problemas, lo tengo en matemática y en lengua y en inglés. Matemática, siempre entro yo a matemática y siempre encuentro los mismos problemas. Les cuesta mucho, a ver, les cuesta mucho enseñar matemática y que se apropien de la matemática. Y ahí siempre tengo un parte de los desgranamientos. Entonces, ¿qué hice yo ahora? Concentré matemática y lengua en un mismo lugar. Entonces, para pedirle a los profes, al profe de matemática, que transforme esos números, que están acostumbrados a llenar esos pizarrones de números, en palabras, en ideas, a ver si lo puede hacer. Yo creo que logramos algo, digamos, ¿no? Y al de lengua, que nos ayude un poco también a concentrar sus contenidos más en una mirada social de eso que está enseñando, ¿no? No quiero decir que estoy en contra del sujeto y predicado y eso, ¿no? Pero la verdad que cuando un estudiante se queda en el camino porque no encuentra el modificador directo, a mí me pone, me siento como una agresión. Entonces, está bien, o sea, no sé si el objeto directo, el modificador indirecto, no sé. No digo que no sea útil o que no sirva, pero en estos tiempos podemos trabajar otras cosas. Entonces, por ahí yo concentré un poco algunos debates en función de eso, esas cosas. Ahí, a ver, le habilitas a Karina. Sí, a Karina. Ahí va, Karina, un segundito. No sé por qué queda deshabilitado, Karina. No sé, ahí está. A ver, ahí. Si te aparece. Ahora sí. Perfecto. Perdón, Karina, pero no sabemos qué pasa. No sé. No, está bien, no hay problema. En relación a la pregunta que hacía la compañera respecto de si hay periodicidad de reuniones, en verdad no, porque los equipos directivos participamos en reuniones areales con el inspector del área. En general, las reuniones areales se discuten sobre todo por menores administrativos, más que abordajes pedagógicos o de problemáticas que tienen que ver con la dimensión más político-pedagógica de la modalidad. Se le da mucha importancia en cuanto al tiempo y también al abordaje que se hace desde el área de inspección a todo aquello que tenga que ver con el aspecto más burocrático de la gestión. Si bien hay reuniones de UEGD, que son distritales, los equipos directivos no participamos. Participamos solo si somos invitados por alguna problemática puntual por el área de inspección. En lo particular, nosotros mañana vamos a tener una reunión con todas las organizaciones con quienes trabajamos en el predio para ver si podemos pautar criterios de trabajo en este nuevo panorama educativo que tiene que ver con la decisión política de habilitar espacios de presencialidad, la modalidad presencialidad combinada con la virtual, para ver si podemos mejorar la articulación entre nosotros en esta instancia. Pero bueno, insisto, no hay un trabajo, y en esto creo que es una expresión más de cuánto se recarga sobre los equipos directivos. No hay como una bajada que implique un trabajo con los distintos actores participantes del territorio para pautar criterios con cierta anticipación y planificación. Por ahí, en línea con esto, una de las preguntas que circulaban era como qué saben o qué información tienen a este momento sobre la vuelta a clases en este ciclo, la vuelta a clases presenciales, con todo lo que eso supone.
Comentaban a través del chat que no hay mucha información para la modalidad, que hay en general, hay algunas idas y vueltas en relación con los acuerdos que se establecen con las supervisiones, así que pedían ahí si podían contar un poquito de ese proceso, de ese momento. Claro, hasta la información que a nosotros nos llegó es el año pasado el plan jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales, que en aquel momento había muy poca disposición a llevarlo adelante porque además estaba terminando el ciclo lectivo, pero que apareció con mucha contundencia a partir de este año. Ese plan es común a todas las instituciones educativas, no exclusivamente para la modalidad de adultos, y establece una serie de lineamientos que tendrían como tres patas, una pata organizacional, una pata en el acceso a recursos e insumos, y otra pata que tiene que ver con el personal, la disposición de personal para las tareas y las condiciones de infraestructura. Como es muy minucioso en cuanto a los requerimientos, si uno es muy estricto en cuanto a su cumplimiento, las posibilidades son bastante precarias y con dificultad para hacerlo extensivo a todos los cursos y en nuestro caso a todos los turnos. Porque bueno, hay muchas escuelas que tienen un solo turno de funcionamiento, pero aquellos que tenemos más tenemos que garantizar el plantel de auxiliar, los equipos directivos, todos los elementos vinculados con la higiene, la desinfección y por otra parte también todo aquello que tenga que ver con la disponibilidad del personal docente, que hay muchos compañeros en situación de dispensa y de hecho creo que hay, no sé si está confirmado o no, la posibilidad de que las dispensas también se amplíen a aquellas docentes que tengan adultos mayores o niños a cargo. Entonces eso reduce notablemente la disposición de personal para la conformación de burbujas. Así que la problemática es importante. Por el otro lado, estaba escuchando al compañero Rubén que planteaba la apertura del ciclo lectivo 2021 con la posibilidad de hacer un encuentro presencial a modo de presentación. Son tan altos los requerimientos que también hay que considerar la autorización para realizar esa actividad, porque estamos en un contexto que es muy sensible a cualquier error sanitario que podamos cometer. Y para el plan jurisdiccional, además de cumplimentar con todos estos requisitos, también tenemos que presentarlo institucionalmente y recibir la aprobación primero del área de inspección y después de la jefatura distrital. Así que bueno, son como distintas instancias de concreción. Claro. Silvi, ¿otros comentarios o preguntas? Bien, ahí en términos de preguntas así concretas, eran esas, lo que sí circularon en el chat muchísimos comentarios sobre la funcionalidad, la función de la modalidad, una modalidad que, como dijimos, atiende a los sujetos, jóvenes y adultos de los sectores populares, los desafíos que esto supone. Muchos comentarios sobre el trabajo docente en tiempos de pandemia, el trabajo 24/7 en todas las modalidades, con estas cuestiones también que ambos señalaban. Hubo muchos comentarios sobre los edificios, ¿no? Y el carácter prestado o compartido y cómo se piensa la cuestión sobre ese lugar físico que se comparte con una escuela primaria, con una escuela secundaria, y todo lo que implica, circularon ahí reflexiones sobre lo que implica pensarlo como prestado o pensarlo como edificios compartidos. Y también algunos comentarios que estuvieron ahí circulando sobre la importancia de la formación específica en la modalidad, que ustedes hicieron referencia, no solo en lo que atañe a lo pedagógico-didáctico, sino también al reconocimiento de quiénes son esos estudiantes, a la posibilidad de mirarlos desde el aspecto humano, como contaba Rubén, o como Karina demostraba y contaba a partir de la experiencia del CEN.
Y ahí señalaban cómo se ve la diferencia entre profes y educadores populares, retomando también lo que planteaba Ana al inicio sobre la presencia de la educación popular en nuestra modalidad. Eso es más o menos lo que pude recabar del chat. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Preguntan por el inicio de clases, en abril. Sí. Eso. ¿Cuándo es? En abril. En abril. Sí, todavía tenemos hasta los últimos días de marzo, es el 2021, el curso, el ciclo del año pasado termina en abril, en fines de marzo. O sea que las clases de este año empiezan en abril. Bien. Bueno. Me parece bueno, que fueron apareciendo. Quisiera, sí. Karina, no, quería agregar en relación un comentario cortito en relación a esta expresión de edificios prestados compartidos. Circula esa frase mucho, sobre todo en la educación de adultos, y si bien los espacios públicos no son ni prestados ni privados, en términos reales y por el modo de funcionamiento resultan serlo. Porque quienes muchas veces cuentan con la mayor disposición de espacios, con los accesos habilitados y con las posibilidades de utilizar con cierta libertad la infraestructura, son las escuelas de nivel y no las escuelas de modalidad. Así que en términos reales, termina siendo como un espacio de uso privado para la gestión que tiene la escuela de nivel. Y eso es muy serio para la modalidad. Por eso insistíamos en la importancia que tiene la materialidad en todas sus dimensiones, también en la infraestructura, la materialidad de las escuelas, que adultos cuenten con espacios propios. Gracias, Karina. Bueno, les queremos agradecer a Ana, a Silvina, a Rubén, a Karina, a todas y todos ustedes por la participación. La verdad es que calculo que cada una o cada uno nos quedaremos rebotando con algunas cuestiones en relación con nuestras propias prácticas, con lo que nos preocupa de la EPJA. Me parece que hay algo que Rubén planteaba, que no es una experiencia exclusiva del CENS de Rubén, que es esta mitad de estudiantes que él dice los perdimos, ¿no? Como si fuera una responsabilidad privativa de cada institución o de cada equipo directivo, la continuidad pedagógica, sino una responsabilidad más amplia en donde las autoridades, las políticas, otros actores comunitarios, sociales, tienen también su responsabilidad, ¿no? y su accionar para que esto suceda. Y por otro lado, también fueron apareciendo en el marco de todas estas restricciones y problemáticas una serie de estrategias que tanto en el CENS que dirige Rubén y su equipo como en el CENS en donde trabaja Karina y su equipo se fueron desplegando, ¿no? Y digamos, si uno piensa, hay algo de la virtualidad que termina siendo como correlación con las viejas preguntas y cuestiones que nos venimos planteando en adultos y que tienen distintas respuestas, distintos posicionamientos respecto de algo que traía el centro de Karina, el valor de la presencialidad, pero también las cuestiones, las dificultades estructurales para sostener procesos de presencialidad con los requerimientos de lo que es la estructura escolar para los jóvenes y las jóvenes y adultos de sectores populares. Y tal vez algo que también fue apareciendo fue que en un sentido tal vez secundario esta herramienta, y depende, como decía Karina, depende con qué sentido lo utilicemos, tal vez haya permitido algo de la labor colectiva que por cómo están construidos los puestos de trabajo en el nivel secundario, en adultos y también en educación común, las tres horitas al frente de alumnos, eso es todo, y la imposibilidad de juntarnos con nuestras y nuestros colegas, tal vez hay algo de esta herramienta que haya permitido, por supuesto en las instituciones, en donde hay un trabajo colectivo institucional de larga data, esto ya estaba desarrollado, pero en muchas otras esto no existe como una labor colectiva. Y tal vez haya algo de me lo pregunto, de la disponibilidad de estos instrumentos, combinado con la no asistencia del distanciamiento, que haya permitido que nos encontremos las y los docentes a pensar juntas y juntos en circunstancias en las cuales con la sobrecarga de trabajos y la presencialidad hubiera sido imposible. No es lo principal, pero tal vez haya abierto como alguna,
alguna oportunidad de visibilizar algunas cuestiones, ¿no? Como decía Rubén, bueno, el trabajo colectivo entre áreas, que ahora pudo ser de modo virtual un poquito más intensivo, tal vez se visualizaron las diferencias, se compartieron experiencias, etc. Bueno, lo digo como, como posibles interrogantes o líneas para pensar. Creo que cada una y cada uno de nosotros que estamos en distintas localidades, centros, escuelas, situaciones educativas distintas, tendremos las nuestras. Les queremos agradecer a las panelistas y al panelista y a todos ustedes y todas ustedes haber estado aquí con nosotros y con nosotros, haber aportado sus preguntas, su participación. Se va a enviar, nosotros tenemos los mails y se va a enviar el link de la grabación, por si en alguna institución quieren utilizar alguna parte o lo que fuera, o recuperar parte de este contenido. Vamos a gestionarlo eso a través de la UNIPE, porque la UNIPE tiene los mails de todas y todos ustedes a los cuales les enviaron los links. Así que bueno, les agradecemos mucho, seguimos peleando por visibilizar y empoderar a la educación de jóvenes y adultos en todas sus versiones, y muchísimas gracias. Vamos cerrando. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Rubén, gracias Karina. Gracias a ustedes. Gracias compañera, compañero. Después hablamos. Pronto. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego.